eso es muy importante para todo lo que es la seguridad. Pero lo más importante en estos momentos es que el ministro estuvo aquí en un consejo de seguridad, acompañado del general Palomino, y donde planteamos cómo está la seguridad en el departamento del Magdalena. Y el balance fue positivo. Y las herramientas que como gobernadora del departamento del Magdalena le vamos a dar a la policía, al ejército, a la fiscalía, al CTI, al batallón de alta montaña, para que nuestra seguridad cada día sea mejor. Vamos a entregar ya el ministro de Defensa y el general Palomino a entregar motos, a entregar carro tanque y un pie de fuerza, que fue lo que se le pidió, incrementar el pie de fuerza en todos los municipios del departamento de Magdalena. Un gran avance, un gran apoyo y un gran aliado que tenemos en estos momentos, como es el general Palomino y el ministro de Defensa, comprometido con la seguridad del departamento de Magdalena.